nada, en la familia Sánchez pasan tantas cosas, todos a todos les aparecen negocios por todas partes, aparecen negocios por parte de la mujer, de Begoña Gómez, aparecen eh, negocios o ascensos extraordinarios por parte del hermano, vamos con el hermano. Bien, David Azagra, utiliza seudónimo, ya lo ven, cosas de familia. Bien, David Sánchez, ¿qué le ha pasado? No solamente es que tenga un ascenso meteórico dentro de los cargos públicos que le busca su hermano, no, 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 es que ahora ya directamente es vicepresidente de una asociación de directores de orquesta. Pero bueno, antes de eso, vamos a escuchar cómo lo defiende su hermano y vamos a ver si tiene algo de razón o lo que ocurre es que aquí hay un caso de tráfico de influencias como la copa de un pino, vamos a hablar claro. Somos los primeros en, en sufrir una, un, una maniobra de denuncias falsas. Eh, que, que yo espero que el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones eh, pues ponga en, en su sitio. Pues nada, en su sitio lo estamos poniendo porque de hecho hay una cosa que se llaman pruebas, hay una cosa que se llaman datos, hay una cosa que se llaman hechos y cuando los expones va y resulta que determinadas afirmaciones se caen y se van por el sumidero. Bien, les presento a David Azagra, más conocido realmente en el registro civil como David Sánchez Pérez Castejón. Bien, vicepresidente segundo de la Asociación Española... De directores de orquesta. Bien, este señor vino de San Petersburgo, allí fue a hacer estudios de música, etc. Es el hermano de Pedro Sánchez. Eh, resulta que Pedro Sánchez consigue su cargo en la Secretaría General del Partido Socialista un 18 de junio de 2017. 11 días después, el superdirector de orquesta, que ahora ya es vicepresidente de la Asociación Española, resulta que obtiene un cargo de nueva creación, inventado, en la Diputación de Badajoz, socialista, por Miguel Ángel Gallardo que posteriormente ha sido ascendido a jefe total del socialismo en Extremadura, porque era el presidente de la Diputación de Badajoz y ha recibido el premio correspondiente por tratar pues de esta manera al hermano del presidente. Y resulta que a partir de ahí consigue unos 50.000 euros por año, consigue hacer lo que le dé la gana, tiene tiempo incluso para marcharse y vivir en otro sitio sin que le hayan dado teletrabajo, consigue además incluso desplazamientos y excedencias para poderse marchar a Tailandia, de ahí vuelve, al volver lo elevan de cargo, lo elevan de sueldo. Y acaba una persona que venía de San Petersburgo sin ser nada en el mundo de la música, con un cargo público, con una libertad para trabajar donde le dé la gana, diciendo que reside en Portugal y que por tanto se autoconcedió el permiso para no hacer declaraciones de la renta en España, aunque la ley le obliga porque el centro suyo de ingresos principal es español, es la Diputación de Badajoz, y para hacer básicamente lo que le dé la gana. Bien, hasta el punto de que ya se ha convertido en una referencia nacional de los directores de orquesta. ¿Pero de qué? ¿Ustedes han visto alguna vez una orquesta dirigida por él? ¿Ustedes han visto algo, no sé, en Radio Televisión Española, en coros, etcétera? ¿Han ido alguna vez al Teatro Real? ¿Han ido alguna vez a algún sitio donde hayan visto alguna vez dirigir una orquesta a este señor? Pues es el vicepresidente de la asociación. ¿Por qué? Pues hombre, podemos pensar bien, podemos pensar mal o podemos no pensar. Si pensamos bien, a lo mejor resulta que decimos, no, no, es que es un genio, es un genio. Entonces, ¿por qué nadie se lo disputaba? ¿Por qué no tuvo ninguna oferta hasta que su hermano llegó a la Secretaría General del Partido Socialista? ¿Por qué? Primera versión se nos cae, ¿verdad? Podemos pensar, o mejor dicho, no pensar y decir, venga, vamos a pasar, si es que los de la derecha son todos fascistas. Bien, de verdad que es que es de traca. O podemos pensar, yo diría que casi normal. Evidentemente, este señor ha ascendido porque es el hermano del presidente. A partir de ahí, ¿cómo se le llama eso? ¿Eso no es tráfico de influencias? No se está beneficiando toda la familia de una forma obvia y oscena del hecho de que uno de ellos haya llegado a presidente del gobierno. No es absolutamente obvio. Este señor que, veía, que venía directamente esperando un cargo de enchufe cuando él decía que era director de orquesta, resulta que ya lo tenemos de vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta y no pasa nada. Todo ello, sueldo público mediante. Todo ello con un conflicto, con una polémica brutal porque él se ha autoconsiderado y se ha autoconcedido el derecho de no contribuyente español. Y ya está. Y se queda tan ancho. Bueno, pues esto, a dar este tipo de datos, es a lo que Pedro Sánchez llama fango. Nosotros a dar este tipo de datos es a lo que llamamos periodismo. Que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés. Las residencias, los viajes, los contratos, los lujos. Pues no estaría de más. Bueno, Miguel Ángel Pérez, Raúl Vilas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Hola Carlos. Vamos a ir con este tema porque aquí empieza a haber ya movimientos, Miguel Ángel, que tú te lo conoces perfectamente, por parte de las acusaciones populares. Se ha pedido ya, queremos saber el dinero, las cuentas de Begoña Gómez, porque claro, si tenía una actividad profesional tan potente, pero ya dice que no. Que poco menos que todo era altruista, que lo que hacía eran pequeñas cositas, que no sé cuánto. Vale, pues es muy sencillo que se vean las cuentas corrientes. Si en las cuentas corrientes, en las españolas o en las extranjeras, en caso de que las hubiera aparece determinado rastro, pues a partir de ella se sabe qué es lo que hay que perseguir. ¿no? Pero podría haber, podría haber alguna diligencia adicional, una que no es nada extraña, Miguel Ángel, y que en cualquier eh, proceso, en cualquier causa judicial normal, se encarga inmediatamente. Oiga, hay que conocer si ha habido tráfico de influencias, hay que conocer cuáles eran las conversaciones, hay que conocer con quién se hablaba, hay que conocer a través de quién se influía, pues el móvil, claro. Y si se mira el móvil, podríamos llegar a esa situación. ¿Se va a conseguir esquivar eso? ¿Le tienen más miedo que alma a una investigación del móvil que se hacen prácticamente todos los casos, mails, móvil, mensajerías, vale? Vamos a ver con quién se hablaba y qué se decía. Bueno, lo primero, Carlos, respecto al dinero, la pasta, ¿no? Eh, obviamente eh, es una diligencia pertinente porque hay que recordar, y lo destacamos en este programa, cuando la Audiencia Provincial de Madrid apreciaba presuntos indicios objetivos de delito en la mediación de Begoña Gómez con posible contraprestación. ¿Te acuerdas que hacíamos claro. hincapié en lo de la contraprestación? ¿Cuál es la contraprestación? La pasta. Y es verdad que lleva habiendo en las últimas semanas un run-run sobre posibles cuentas en el extranjero o no, y ahí es cuando hace oír que está persona nada como acusación popular en la causa porque también presentó una querella como hizo Manos Limpia su denuncia, pues ha solicitado esa diligencia de cuentas bancarias de Begoña Gómez en, eh, a nivel nacional y a nivel extranjero. Eh, respecto a lo del teléfono móvil, pues yo creo que antes de solicitar a Begoña Gómez su teléfono móvil hay una vía intermedia dando un rodeo, pero que también puede ser muy importante, que es el móvil de Aldama el móvil de Aldama ya se sí, está analizando decir, está en el marco ya, del caso Coldo ya adelantamos en Libertad Digital que ya se había producido el volcado por parte de la UCO de los dispositivos y que ahora está en el proceso de análisis yo creo que si en ese teléfono de Aldama hay cosas interesantes eso desde luego le serviría al juez peinado para decir oiga el teléfono Pero móvil de Aldama hace esto claro las relaciones con Aldama y el móvil de Aldama servirían por ejemplo para analizar qué ha ocurrido en la parte de Globalia, en el famoso rescate multimillonario. Exactamente. Que hay que recordar que Begoña Gómez apareció en la sede de Globalia justo antes y justo después. Uh -huh. Y de hecho, la persona que parece que los pone en contacto con Javier Hidalgo sería Víctor de Aldama. Eso que es. está totalmente confirmado que es el principal comisionista de la trama Coldo. Pero ahí, claro, podría estar esta información. Pero para conocer la información, por ejemplo, de todo lo que le relaciona con Carlos Barrabés de los concursos de las cartas etcétera, imaginémonos por lo que fuera que haya algún mensaje cruzado de Begoña Gómez, por ejemplo, a Pedro Sánchez diciéndole algo que la relevancia sería máxima. Claro. Ahí no ha habido tráfico de influencias. Claro. ¿Tú crees que podríamos llegar a eso directamente al análisis del móvil? Yo creo que si en Aldama encuentran algo, yo no lo descartaría. Y es que hay una cosa muy importante, que, que también lo contamos en Libertad Digital, son los mismos investigadores. Son los agentes de la UCO que empezaron el caso Coldo, los que están llevando el caso de Begoña Gómez. Pero también te digo, te digo una cosa, eh, Raúl. Vamos a ver, eh, el hecho de que... Para investigar el móvil de Begoña Gómez, que en caso de que fuéramos cualquiera de nosotros inmersos en un caso, tendríamos el móvil ya clonado y volcado, ya llama la atención. Vamos a ver, ¿qué pasa? Eh, Begoña Gómez tiene que tener una protección especial, su móvil está blindado por ser secreto de Estado, eh, su móvil lo está utilizando el MI5, la CIA y el Mossad para pasar secretos, porque que yo sepa, a nivel de estatus suyo jurídico, es exactamente igual que cualquier otra persona. Ya, pero es que ese es el problema de fondo. Que a pesar de que su estatus es el de una ciudadana cualquiera, lleva no. años actuando como si estuviese eh, por encima de, de la ley. Yo creo que eh, ni siquiera, o sea, el tráfico de influencias es tan evidente que lo del móvil va mucho más allá. Si hay preocupación, yo creo. Eh, si hay tanto miedo es por ir más allá, porque claro, el tráfico de influencias, desde el momento en el que el presidente del gobierno se declara profundamente enamorado de esta señora, cualquier cosa que haga esta señora y el tráfico de influencias está implícito. ¿Qué mayor influencia puedes tener que tener a alguien profundamente enamorado? Es que ya lo ha dicho él. O sea, que eso no creo que sea la preocupación del móvil. Yo creo que va más allá, va más allá. Y ya si me preguntas qué, es que yo. Entraríamos en un terreno de especulación que no. Que no lo mismo podemos. acabas tú delante de la Fiscalía. Claro, pero. Bueno, pues ya que estamos hablando de la Fiscalía, Cayetán Álvarez de Toledo se ha referido a esta situación porque yo quiero recordar una cosa. O sea, que el fiscal general del Estado, por mucho que se crea un tal Pedro Sánchez, no es suyo. O sea, suyo puede ser tu coche, suya puede ser su casa, suyo puede ser hasta su perro, ¿vale? Pero suyo no puede ser un fiscal general. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Fiscalía en todos estos casos? Es decir, los tribunales están considerando ya que hay indicios obvios de criminalidad y diciéndolo además indicios objetivos de criminalidad, y la Fiscalía está a la contra, que es un nuevo abogado personal que le pagamos todos los españoles a Pedro Sánchez a Begoña Gómez. Bueno, Cayetana lo explica así: el Fiscal General del Estado. El Gobierno ha dicho que está haciendo un magnífico trabajo. ¿Será porque en vez de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete? Grandes éxitos de García Ortiz, un catálogo sin precedentes, el reverso exacto de su mandato constitucional: defender la legalidad. Tiene ya dos condenas del Supremo por maniobrar para promover a su cómplice Dolores Delgado, otro de echado de imparcialidad a la que ustedes auparon del escaño a la fiscalía. ¿Qué labor está desarrollando la fiscalía en todos estos casos, Miguel Ángel? Bueno, yo... En todos llamos... los casos que rodean o al PSOE, <laughs> o a Sánchez o a la familia, que básicamente son sinónimos. Lo llevamos diciendo en esta casa durante meses o incluso años. Álvaro García Ortiz es el último ministro del gobierno de Pedro Sánchez y se, se está dedicando sistemáticamente a intentar bloquear y paralizar. Todas las investigaciones que hay contra el Gobierno, contra su familia e incluso, por supuesto, contra el propio fiscal general del Estado. ¿no? Eh, los últimos movimientos que ha hecho la Fiscalía, pues intentar que no se investigue la filtración contra el novio de Ayuso de la propia Fiscalía, que no se investigue a Puigdemont por terrorismo, eh, o sea, eh, que, no se, que, que se aplique la amnistía total al 100% y se pueda librar a Carles Puigdemont. O sea, eh, no defiende a los españoles, no defiende la legalidad ni la ley la Fiscalía. Lo que hace es defender los intereses del Gobierno y de Pedro Sánchez, única y exclusivamente. Y yo creo que Álvaro García Ortiz, obviamente, está dando sus últimas bocanadas porque ya es cuestión de tiempo que sea eh, imputado ante el Tribunal Supremo, ya es cuestión de días, ya han declarado en el TSJ de Madrid, eh, él ya ha reconocido que dio la orden, es cuestión de tiempo que le imputen. Él ya dice desde su entorno a los medios de prisa que no piensa dimitir, no piensa dimitir porque el Gobierno quiere que continúe ahí hasta que acabe de hacer su. Trabajo sucio, cuando ya no le sirva. Eso te iba a decir, va a querer que continúe una vez imputado porque entonces pierde influencia. Claro, o sea, una vez, o sea, tener a un fiscal general de, del Estado imputado por revelación de secretos, <laughs> bueno, es que no lo descartes, que lo veamos, porque lo vamos a ver y la cuestión es que siga en el cargo, porque hasta que Sánchez no considere que ha acabado de hacer su trabajo, ahí va a seguir. Bueno, Cayetan Álvarez de Toledo también se ha referido a esto, atención. Proteger los derechos de los ciudadanos. El propio fiscal ha reconocido que reveló secretos de un particular. No lo hizo para desmentir un bulo, no, no me sea bulócrata. Lo hizo para deñar a una adversaria política del señor Sánchez. Señor Bulaños, un fiscal que delinque y que ordena a otros delinquir para evitar que nos ganen el relato no es un fiscal. Es el community manager de un gobierno corrompido y tiene que delinquir, demitir. Porque además va camino del banquillo. Un fiscal general del Estado imputado. ¡Qué espectáculo! La verdad que es lamentable. O sea, hay casos de intoxicación de entrada y de colonización de las instituciones. Pero encima, las que te vayan pillando en todas y puedas acabar imputado un fiscal general, yo de verdad que, que yo recuerde, yo, yo no lo he visto en ningún país democrático en toda mi vida. Yo no lo he visto. Un fiscal general que tiene la obligación de exigir el cumplimiento de la ley y la mejor interpretación de la ley, que esté imputado pero además que esté imputado después de haber recibido dos sentencias del Tribunal Supremo en contra. Y dos descalificaciones del Tribunal Supremo por otras dos decisiones. O sea, es de verdad que es, que es una parodia. Pero bueno, vamos a recuperar o vamos a intentar recopilar, que es complicado, ¿eh? porque los negocios eh, de vego.fanraiser, como se llamaba ella, vego conseguidora de fondos, esto no nos lo hemos inventado. Es que ella en el mail lo ponía, vego.fanraiser, vego la conseguidora de fondos. Pues nada, pues vego conseguidora de fondos. Tú mismo has puesto el nombre. Eh, el amplio abanico de áreas de negocio que ha desarrollado. Bien, hay que recordar que esta persona en el año 18, cuando llega Pedro Sánchez a la Moncloa, al poder, al gobierno de, de la Nación, al gobierno de España, ella, en una especie de reportaje de colorín, entrevista y todo mezclado, ella es la que viene a reconocer y dice, hombre, evidentemente tendré que parar mi actividad profesional. Su actividad profesional era así, era diminuta, era diminuta. Pero una cosa ridícula, básicamente. Bien, dice, la tendré que parar porque si no voy a entrar en conflicto de intereses con mi marido, con el presidente del gobierno. Bueno, pues no es que no la parase, es que la ha convertido, vamos, o sea, ríanse ustedes del mayor empresario del mundo. Bueno, atención a las áreas de negocio que se ha montado. Master y en la Complutense. Más todo lo que traía aparejado, porque ha utilizado la Universidad Complutense para todo, lo que le quería, para todo lo que quería de contactos y demás. Máster en la Complutense, por cierto, sin tener titulación universitaria oficial. De ahí acabó saliendo un hijito que el hijito creció y vaya pedazo, dijo. Directora de una cátedra en la Complutense, de nuevo, lógicamente porque no estudia por el camino, sin tener titulación universitaria. Tercera pata de negocio que desarrolló. Una vez que tenía el máster, una vez que tenía la cátedra en la Complutense, dijo: Pues convierto esto en una consultoría. Y ha estado manteniendo actividades de asesoría y de consultoría en Objetivos 2030, que ahora les explico lo que es, desde la propia cátedra, utilizando las instalaciones públicas. ¿Qué es el tema 2030, Objetivos 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible? Básicamente que tú, a partir de ahora, con este tema del ecologismo ultra, tienes dos opciones con la Administración: o recibir subvenciones o recibir palos. ¿Quién saca la normativa de eso? Hay una normativa internacional, etcétera. Vale, vale, pero la traslación a España la hace el marido de Begoña Gómez. Entonces tú eliges si quieres tener las subvenciones por ser chupi ecologista o quieres tener los palos por no cumplir los objetivos. ¿En qué asesoraba Begoña Gómez? ¿En qué asesora? Porque lo sigue haciendo ahora. Pues asesora justo en eso: en que su marido no te dé un palo, en que su marido te dé una subvención. Muy poco de conflicto de intereses, ¿verdad? Bien. Cuarto. Le pareció poco y dijo, hombre, es que lo hago desde dentro, ya voy a hacerlo desde fuera. Entonces montó una empresa directamente 100% suya, la empresa se llama Transformación Social Competitiva, anda el mismo nombre que el de la cátedra. ¿Y qué hizo? Montar consultoría ya externa, porque dijo, la hago dentro y luego me voy traspasando los clientes, me traspaso los contactos desde una universidad pública. Según ella, esto no pasa nada. Es el desarrollo profesional normal. Te regalan una cátedra, te regalan un máster, te enchufan por todos los lados y luego vas y te llevas los clientes a tu empresa particular. Bien, Globalia, cuidado con esta historia, aparece en todas las relaciones previas y posteriores a esos contactos en los cuales Globalia consiguió un rescate multimillonario que, sumando todo, se eleva por encima de los 800, 800 y pico millones de euros. Es una barbaridad y ella aparece relacionada en medio, ella en reuniones con el CEO, con Javier Hidalgo. Y ella en medio también en esas reuniones de Víctor de Aldama, una de las principales personas, protagonista estrella de la trama Coldo PSOE. Y el Africa Center, atención, también fue enchufada en el Africa Center y utilizó el Africa Center para desarrollar relaciones con todos los países africanos, donde le ayudaba a la Organización Mundial de Turismo, que a su vez acababa de recibir una sede gratis por parte de Pedro Sánchez por 75 años. Y como le pareció poco, pues metió toda su rama de contactos donde, en Marruecos. Oye, ¿y qué casualidad justo en ese momento? España cambia por completo su política con Marruecos y le empezamos a dar la razón en todo. Yo creo que son los seis focos de desarrollo que, según Begoña Gómez y según la izquierda... ¿Cómo no le vamos a dejar trabajar? Hombre, por amor de Dios, ya, pero es que todo acaba en lo público. Espera, espera, que me quedaba otra pantalla. Siete viajes por África y embajadas para la colaboración que lo hace desde el Africa Center. Ocho, la red de formación de Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde ha entrado y ahí directamente asesora, manda determinados contenidos que son utilizados para subvenciones a escala internacional con el tema 2030. Y la lanzadera de empresas que le crea Guacalúa, que es global y además la Organización Mundial de Turismo, que casualmente entra en alianza con Africa Center. Toma ya nueve áreas de negocio que ha desarrollado y todas se acaban en lo mismo. O pasan por lo público, o entran en lo público, o comienzan por lo público. Claro, es que eso es lo escandaloso, el concepto de fundraiser, de conseguidora de fondos, aplicado a lo público. Primero, ya porque seas quien seas, se supone que esas subvenciones o, o esos fondos públicos eh, son públicos. Quiero decir, eh, hay publicidad, hay unos criterios claros para poder acceder a, a ellos. No debería hacer falta una especialización para conseguir fondos públicos, porque eso implica que exista opacidad, que existan vericuetos, trucos para conseguir los que no estén al alcance de cualquiera, cuando las subvenciones públicas, por definición, tienen que, primero, y si valga la redundancia, hacerse públicas y que haya unos criterios para acceder a ellas muy claras. No necesitas ningún fundraiser de por medio. Tratándose de, de fondos públicos, pero que encima que el fundraiser sea la mujer de, del que concede los fondos públicos del presidente del gobierno, es que a mí me parece ya de un escándalo, pero enorme y ya y, que te empiece a investigar un juez y que ejerza que, de abogado defensor el fiscal general del estado. <laughs> Es que, claro, es que la cosa es, es tremenda porque eh, es que le, Álvaro García Ortiz se ha situado fuera de legalidad y, y, por supuesto, de lo presentable políticamente. Una cosa es que la Constitución diga que el, que el Gobierno debe nombrar al Fiscal General del Estado, pero eso no quiere decir que el Fiscal General del Estado tenga que actuar como el mayordomo del presidente del Gobierno. Además, en esa idea es porque, claro, eh, uno presupone que el, que el Gobierno ta también eh, eh, está por el cumplimiento de la ley. Eh, ¿no? Cuando se hizo el diseño, pues dice, sí, bueno, lo nombra el, el gobierno porque eh, nadie se puede imaginar que, el que haya un gobierno como este y con actividades como estas. Entonces, pues... Por cierto, que ahí citábamos, que poníamos que eran 10 ramas, ha habido una que la hemos explicado entre de otras, que es la de, a través de eh, precisamente el Africa Center, se realizaron esos contactos con Marruecos y a través de Marruecos entró en contacto con AP de Maroc, que cuidado con esto, Miguel Ángel, te pregunto, yo no sé si hay avances, porque la famosa historia de Marruecos y los 20.000 empresarios de AP de Maroc, eh, tocados por la batuta divina del privilegio del monarca allá en Marruecos, yo no sé si algo de esto puede acabar saliendo en otro de los casos, en el famoso caso Pegasus. Uh -huh. Bueno, la verdad es que en el caso de Pegasus todavía se está a la espera, no ha habido ningún movimiento, eh, se está todavía a la espera de que la Audiencia Nacional reciba el informe que habían encargado el centro criptológico. Y lo respecto a, a Begoña Gómez y estas ramas de negocio, o sea, Begoña Gómez lo único que hizo bien fue esa entrevista en el país en la que dijo que iba a dejar su trabajo porque obviamente era incompatible. El problema es que luego no lo ha cumplido, no lo ha cumplido ¿Se No ha es convertido? que no lo haya cumplido, o sea, que lo ha es que la ha pisoteado, o sea, es que es la auténtica fundraiser. Begoña, María Begoña Gómez Fernández, imaginaos qué hubiera pasado si esto lo hacía Ana Botella o Viri, la de Rajoy, la que se hubiera liado si mientras está Rajoy en la presidencia o Andar en la presidencia nos enteramos que Ana Botella o que Viri eh, eh, han eh, hecho todas estas ramas todas, de negocio a la sombra digo, de su marido. Solo una, la primera. Que le dan un máster en una universidad pública sin tener titulación universitaria. ¿Claro? Solo sí. con la primera se hubiese montado. Se hubiera montado, vamos. es que estarían todos los días las televisiones, o sea, todos los días machacando cómo puede ser, no sé qué. Y aquí, como lo ha hecho Begoña Gómez, es la mujer de Pedro Sánchez, se le quita hierro al asunto, se le justifica, se le relativiza. Se usa el fiscal que... general para que debilite las acusaciones Exacto, en tribunales. Para intentar es que archivar malices, la investigación ¿eh? al día siguiente de que ha comenzado. O sea que es que es tremendo. Raúl. La sí, botella por aquello de la Cup of Coffee, <laughs> la que se organizó. Fue satanizada. Claro. La sin o sea, Cup of Coffee no... con leche la estuvieron vacilando durante no meses. O sea... Yo, el, el tema de fiscal general por terminar ya, ¿tú crees que puede acabar en condena? Yo creo que hay muchísimos... Eh, de o sea, condena, eh, te pregunto, eh, no de imputación, o sea, que lo doy ya prácticamente. De imputación, por, hecho. por supuesto, y yo iría más adelante. Yo creo que hay cierto convencimiento a nivel judicial en las altas esferas de que este hombre ha delinquido. Ha delinquido y es que además él ya lo ha reconocido también. ¿No le él interesaría sigue... al gobierno apartarlo antes de eso? Yo creo que ahora mismo está ya dando, como he dicho antes, sus últimas bocanadas con el tema de la amnistía y cuando deje de ser útil para Sánchez pues este hombre desaparecerá y ahí le dejarán pudriéndose imputado y, y lo que le pase. De momento todavía le están sacando el último jugo, pero lo que es indudable es que este hombre pues, eh, ha, ha reconocido por escrito que él dio la orden, esa revelación de secretos la intentan justificar en que ya se había publicado parcialmente por los medios y que era una nota aclaratoria y, y obviamente a mí las fuentes jurídicas lo que me dicen oiga que los medios de comunicación hayan desvelado parcial o totalmente tal es una cuestión, pero eso no le exime a usted, como fiscal general del Estado, su deber de reserva frente a un procedimiento y una negociación secreta entre un fiscal y el abogado de un, de un, de un investigado. Y eso, por mucho que usted quiera aclarar un supuesto bulo, que, que es la, el, la cantinela que tiene esta gente, eso no le exime al fiscal de, de, de cumplir con su deber de respetar la ley. Bueno, es que hemos pasado de. Eh, Fernández Bermejo, ¿os acordáis? El, ¿Sí, aquel sí? que exterminaba ciervos con Tarzón. <laughs> ¿no? Que decía: eh, soy un fiscal, soy de izquierdas y como tal actúo. Ahora hemos pasado ya al caudillo directamente. Este no es que sea de izquierdas, este es del caudillo y su familia y como tal actúa. O sea, es un... Bueno, no os mováis de ahí porque eh, si a la gente que nos está viendo le parece poco. Pues vamos con la trama rusa. Eh, los aliados estrella de Pedro Sánchez, más allá de su familia, que no me extrañaría que alguien los denominara ya como aliados, pues vais a resulta que están implicados de Ozykov en una trama de Putin plagada de espías, plagada de dinero, plagada de envíos de soldados. O sea, una cosa dantesca. Así es Sánchez, ¿qué quieren que les diga?